Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí. Acá estamos de vuelta en otro retro gameplay comparativo con su amigo Vicious Punk. En esta ocasión, como ya habrán visto, vamos a comparar el Aladdin de Super Nintendo con el Aladdin de Sega Mega Drive. Bueno, sin más, vamos a empezar con el juego. Vamos a empezar, como están viendo, como podrán ver, con la versión de Super Nintendo. Bueno, vamos a poner las opciones. No tiene opciones de fácil o difícil, me parece. Este sí, no tiene. Así que empezamos así como viene. Este video va dedicado a Retro Games, ¿no? Que como vieron al inicio ahí, el comentario de él, ¿por qué no me animaba a hacer una comparativa de este juego? La verdad que estuvo complicado decidir cuál es mejor. Parece que es la primera vez que va a ocurrir un empate, ¿eh? Bueno, este juego de Super Nintendo en esta versión es mucho más colorida, pero los movimientos no son tan buenos como el Sega Mega Drive. Es bastante más lento también este. Tiene una estética muy Capcom, ¿no? Que justamente fue la que la programó. Nada más ni nada menos que Capcom programó esta versión del Aladdin para la 16-bit de Nintendo. La de Mega Drive la hizo la misma Sega con ayuda de los estudios Disney, ¿no? Que tenía algo en particular en los movimientos, que ya vamos a ver, que usaron una técnica que se llama rotoscope cinema, ¿no? Que usaba también para juegos de fútbol, creo, como el FIFA. Posteriormente se usaría para ese juegos de fútbol y otro tipo de juegos que requerían movimientos más realistas. Bueno, la jugabilidad es totalmente distinta a la de Mega Drive, ya que en este matamos a los enemigos saltándoles encima cual Mario Bros, ¿no? O cual juego de aventura clásico. Saltamos arriba, tiramos un par de bayas o manzanas, esas que agarramos para aturdir al enemigo. Y ya van a ver que en el Sega Mega Drive usa otro estilo de gameplay. Se usa la espada de Aladino para matar a los enemigos y a los manzanazos también lo matamos. Gráficamente están ahí, pero son juegos totalmente distintos. Si bien son los de Aladín, los dos están buenos y, o sea, nada que ver uno con el otro. No es que es una versión calcada que decís, bueno, este está mejor porque a este le pusieron más colores, a este le pusieron menos niveles. No, son versiones totalmente distintas y muy buenas las dos. Así que se me hace muy difícil decirles cuál está mejor. Por nostalgia, el de Mega Drive, porque yo tenía el Mega Drive. Este lo jugué ya de grande, con 19 años. El de Mega Drive lo jugué con 14, cuando recién salió el Aladdin, que era un estreno en esa época, en su momento, cuando salía en las revistas como un juego destacado y todo eso. En las tapas de las revistas de esa época. Por ahí no puedo subir, tengo que subir por acá. Es un juego que está muy bueno gráficamente. Este, después, cuando pasemos al de Mega Drive, vamos a ver bien la diferencia, tanto gráficamente como en la jugabilidad. Lo que sí, en el Super Nintendo acá tiene muchísima más cantidad de colores, obviamente, que es más colorido que la versión de Mega Drive. Ahora, si pierdo la vida, pasamos a la versión de Mega Drive. Pero hago lo mismo otra vez, la puta madre. Bueno, ahora vamos a pasar a la versión de Sega. Bueno, ya estamos en la versión de Sega Genesis o Mega Drive. Bueno, ya empieza de otra manera, ¿no? Con la canción de Ricardo Montaner.
Que era la canción oficial de Aladino. El otro no tenía, se ve que este era el juego oficial porque al ayudar Disney a este sí creo que lo podemos poner en fácil. Sí, vamos a ponerlo en fácil. Ahí está. Normal, no dice. Voy a poner una practice porque es para ver un poco nada más. Bueno, vamos a salir de acá. Exit. Vamos a empezar. Canciones. Me está dando ahorcada esa canción. Bueno, me gusta todos los ítems que tenemos que recolectar en el juego. Acá la historia sería. Tiene una estética muy de película de Disney y es muy parecido a lo que es la película Aladdin este. ¿Ven? Si bien parece que está hecho con un solo color, si de entrada la primera impresión, ¿eh? Los movimientos son mucho mejores, mucho más sobre. Los gráficos para mí están más realistas y más parecidos a lo que es un dibujo animado de Disney que la de Super Nintendo, que está muy bien igual, ¿no? Y este, ¿ven? Matamos a espadazos y tiramos manzanas. Esas manzanas vamos recolectando son estas. Los usamos también. Podemos matar a los enemigos a la distancia con esas manzanas, ¿no? Es la canción de la película animada de Disney. Gráficamente, y en cuanto a movimientos y parecido a la película, este es infinitamente superior, pero carece bastante de color, aunque no es muy notorio por el estilo de los escenarios, ¿no? Aunque la de Super Nintendo, a medida que va uno avanzando, va mejorando en todo sentido, en los scrolls, en los gráficos. Pero tiene una jugabilidad más acartonada. Este es mucho más fluido en los movimientos. Como les dije, tiene una técnica especial que se llama Rotoscope Cinema, aportada por Disney, el mismo Disney, para que hagan estos juegos. Sega desde el inicio de. Desde sus inicios, perdón, siempre tuvo juegos de Disney muy buenos, ¿no? Y colaboración de la misma Disney para hacerlos, ¿no? Para programarlos. Juegos muy buenos como el Rey León, por ejemplo, está muy bueno. Perdí. Bueno, vamos a volver a la versión de Super Nintendo. Vamos a dejarla acá. Ya estamos otra vez en la de Super Nintendo. Y ahora que pasé de la de Mega Drive a esta me parece un poco lenta en cuanto a la jugabilidad. Pero es un juego totalmente distinto y tiene muchísimo más colores. Eso sí, no hay que negarlo. Manzana sirve con una sola gana. La parte esta nos podemos trepar así de esta manera. En Sega no. Este es cual príncipe de Persia, ¿no? Nos podemos ir trepando de los objetos. Pero la puta madre. Yo era la puta madre que me reparió. Siempre me como ese barrilazo. Pero la coche. Ese pollo agarra eso, la puta que te parió. No. Pero la puta madre. Yo quiero que lleguen a ver los otros niveles, aunque sea el que viene, cómo cambian los gráficos en este. Y un poco en el de Mega Drive también, ¿no? La vida. No.
Bueno, acá ya pasamos de nivel o de subnivel. Bien, bien. Los gráficos van cambiando para bien. Ahora miren los planos de scroll que tiene ahí en los edificios. Tiene un montón de planos de scroll. Está muy bueno, la verdad, los escenarios de fondo de este. Bueno, perdí. Vamos a seguir con la versión de Sega Mega Drive. Bueno, acá estamos de vuelta en la versión de Sega. Bueno, ahora le vamos a dar hasta donde lleguemos acá. No quiero hacer muy largo el video porque, bueno, ya... De por sí nos damos cuenta cuál es mejor, peor o si son igualmente buenos los dos, ¿no? Así que... Acá voy a seguir de largo hasta donde llegue y después terminaré con el de Super Nintendo. Bueno, los planos de scroll acá están muy bien también, tiene mucho detalle, los personajes están todos, los enemigos y el Aladdin están muy bien animados. Bueno, ven, con ese atacamos a distancia, no hace falta que le saltemos arriba. Este no trepa al estilo de Príncipe de Persia, ven, se cae, como en el de Super Nintendo. Como les dije, son versiones totalmente distintas, ¿no? Tranquilamente podemos disfrutar de las dos porque son excelentes las dos. Oh, mierda. Agarro energía. Con este eliminamos todos los enemigos de la pantalla. Miren, por ejemplo, ese que está escondido ahí. Ese está muy bien animado. Todos están muy bien animados los personajes. Me gustaría hacer un gameplay, pero estoy escaso de tiempo del juego completo de tanto el de Super Nintendo como el de Sega Mega Drive. Este turro está ahí arriba. Dale, la puta madre. No. No puede ser. Son lo más loco que podría haber ido tranquilamente por acá. Sin hacer tanto disturbio. Ese detalle de cuando tiro la manzana a la parte de un espadazo también está muy bien. Me voy y tengo el checkpoint acá, por si pierdo, ¿no? Porque ya me veo. Bueno, acá tenemos este donde podemos comprar. Listo, no tengo más guita, me voy. Termino. ¡Ah! Justo cuando estaba por pasar, me caigo y me levanto la reputísima madre que me parió. No, yo no te compro más nada porque sos Jetta, hijo de puta, sos Jetta. Este curro. Ahí está. Bueno, pasamos por fin el primer nivel de Sega Mega Drive. Se complicó, pero lo quiero hacer como es, no realista. Estoy jugando en tiempo real y es así, y es así. Y este bono que está muy bien. Sorbo de café y sigamos. Cuando pierda todas las vidas pasamos a la Super NES y con eso nos estaríamos, perdón, despidiendo. O sea, cambia totalmente el panorama, ¿no? Estamos en un escenario totalmente distinto en el desierto. No estamos más en los mercados, en las casas. Miren, ahí tiene las orejas del ratón Mickey colgadas, los calzones y una alfombra.
¿Será simbología Illuminati o será simbología Illuminati oculta en este juego? Tal vez tengamos que llamar a JL o a David Perceriza o a Fabio Serpa o al delivery para que me traiga una pizza al mediodía. Yo opto porque venga el delivery a traer una pizza al mediodía, porque tengo un hambre, ya se va acercando el mediodía. Bueno, ya hablando en serio, volviendo al juego, estos gráficos están muy bien también, este nivel, está muy bueno el nivel gráfico. Bien, acá no puedo trepar en el Super Nintendo, como vieron anteriormente, saltamos y nos enganchamos de esa columna, acá no. Es otro tipo, otro estilo de juego. A ver, esto lo agarré yo. No, dejó de ser checkpoint. Ahí está. No quiero mostrar mucho porque, como les dije, quisiera hacer un gameplay completo. Después no tendría gracia volver a ver lo mismo. No sé cuándo, Espero que dentro de poco voy a tener tiempo otra vez de hacer videos como antes. Yo pensé que iba a poder tener tiempo y al final por una cuestión u otra se complica. Bueno, y las obligaciones de la vida son primero, ¿vieron? Eso es así. Pero la puta madre, este turro es mi archienemigo. Siempre me la complica. Claro, la reputa madre que lo reparió. Por lo menos seguir acá y se vienen volver hasta ahí. Como dije, vamos a seguir de largo hasta que pierda. Después terminamos con la de Super Nintendo. Ahí está. La verdad que está muy bueno este juego, yo lo pasé infinidad de veces cuando era pibe. Es uno de los pocos juegos que supe tener. Míos, no propios. Que me pertenecía, no alquilado. Y era pirata, una copia, no era original tampoco, pero bueno. ¡Ah! ¡Hijo de puta! El Super NES nunca lo pasé. Lo pasé de chico, no lo pasé de grande. Y bastante más difícil y más largo, como les iba diciendo anteriormente. Le tenemos que dedicar más tiempo al Super Nintendo. Este, con un poco de práctica, lo pasamos fácil en media hora o 40 minutos si nos ponemos. Ahora, si querés sacar todos los secretos, capaz que una hora. Por eso no me pongo a jugar, porque... O sea, para pasarlo. Bueno, ahí pasamos el nivel. La vida. Volvemos al mismo, el mismo estilo de escenario que al principio. Bueno, me parece que no voy a esperar a perder, Vamos a dejarlo acá. Voy a salvar la partida desde acá. Porque si no se va a hacer muy extenso el video. Cambio de opinión sobre la marcha. No sigo nada hasta que pierda, porque... Agarré bastantes vidas y se va a hacer muy largo, pero bueno. Acá más o menos un vistazo de lo que era el Aladdin
Decía Genesis o Mega Drive. Y ahora vamos a pasar a la versión de Super Nintendo y con eso nos Ya iría a la la versión de Super descubrí. Nintendo y también hasta que perdamos, que es lo más probable en este, o hasta que si se hace muy extenso lo dejemos ahí. Bueno, esta ya la habíamos visto recién. Pasa que esta al perder volvemos atrás. No hay checkpoint como el de Sega Mega Drive. Acá no tenemos energía, creo. Igual están muy buenos los gráficos de estas. Las dos versiones están muy buenos. Casi me voy a la mierda de la manera más boluda. Ambas versiones son muy buenas, la verdad. Ninguna tiene nada que envidiarle a ninguna de parte de las, o sea, na, ninguna tiene nada que envidiarse entre sí. Aunque sí, la de Mega Drive es más parecida a la película animada de Disney, eso sí. Pero este juego hecho por la empresa Capcom, una mítica y legendaria compañía de First Party, está muy bueno también. Vas a pasar un rato muy entretenido jugando cualquiera de las dos versiones. Así que para mí, yo declaro un empate. Las dos tienen sus pros y sus contras, pero en definitiva son dos juegos excelentes que si tenés la posibilidad de jugar a los dos, y más en los tiempos de ahora, ¿no? Que en cualquier emulador, en un PC, en Android, en lo que tengas a mano, podés disfrutar de ambas versiones. Sin ningún complejo, que la consola es más grande, digo, la tiene más grande que la tuya, digo, se ve con mejores colores que la tuya, o es más rápido, es más lento, anda a Super 4, 25 mil millones de HK, Super Full HD. No, en esa época no existía. La mía tiene 100 colores más que la tuya, la mía corre a 3 MHz más que la tuya, y esas boludas, Nintendo es mejor, sigas más rápido, eso ya no corre. Ahora es tiempo de paz entre las consolas y gratis. Si tenés un PC o un Android, podés disfrutar de estos dos excelentes juegos. No sé, vos tenés la potestad de decir, a mí me gusta más el Super Nintendo, el de Sega es una mierda, o viceversa. Cada uno con su propia opinión. Ahora, por lo que a mí respecta, es un empate, ¿no? Ambas versiones son buenas. Y acá, un empate. Y no, no voy a esperar, perdón. Le voy a ganar a este jefe final. Voy a salvar la partida y con esto nos vamos a ir despidiendo. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado el video, pero todavía no me voy. Hay que matar a este turro primero. Si puedo. A ver. Epa. Le puse una. Voy a saltar a la no seas boludo. Bueno, es bastante pelotuda la manera de matarlo. Así que ya vencimos al jefe final este. Nos encontramos con la prometida. Y bueno, con la chica de la película. Se escapan ahí. Lo dejan tirado el pobre mono ahí. Lo dejó de lado por una mujer, qué cosa más. El password. Sin palabras, sin palabras. El password. El password para el próximo nivel. Las escenitas. Y vamos a dejarlo acá. Bueno, muchachos, ahora sí, sin más, me despido y espero que les haya gustado el video. Me hubiera gustado hacerlo un poco mejor, pero bueno. Próximo nos volvemos a ver en otro retro gameplay o en lo que fuera. Así que sin más, un beso y un abrazo para todos y nos vemos
en el próximo nivel.